Muy buenas noches a todos. Acá estamos en el programa número 26 de Tribuna Triatlón. Estamos aquí transmitiendo en vivo para contarles un poquito de triatlón. Hoy día vienen invitados de recién graduados del nivel 1 de triatlón, Gustavo Inostroza y Albert Buckner. En breve los tenemos acá en el estudio. Queremos comentarles primero sobre los eventos, sobre lo que se viene la próxima semana y sobre algunos eventos que vienen este fin de semana para que estemos al tanto y podamos presenciarlo y podamos estar ahí listos para entrenar y aprovechar lo que se viene. Primero, lo primero, vamos compartiendo el enlace. Hoy ya tenemos un sorteo. Nos ha llegado de una empresa de suplementos. Unos energizantes. Son como 15 energizantes. 15 energizantes, un pack de 15 botellitas. Probablemente algunos ya lo conozcan. Con cafeína y taurina como un preentreno. Para que puedas acceder al sorteo, necesitas compartir el programa. Etiquetar a dos amigos en el compartir. Y darle like a Tribuna Triatlón y a Radio Running Perú. Búscalo en Facebook, Tribuna Triatlón, busca Radio Running Perú. Comparte el streaming o la transmisión en vivo. Y para que puedas acceder al sorteo que vamos a dar los ganadores al final del programa, ¿cierto? Al final del programa vamos a verificar, mientras estamos en conversación, vamos a verificar quiénes comparten el programa. Accedes al sorteo y al final anunciamos al ganador. 15 energizantes. Acá están, sabor piña, si no me equivoco. Aprovechen. Así que hoy salen premiados los que son fanáticos de este programa. Vamos a comentarles un poco sobre lo que se viene el próximo fin de semana. Es un evento que hemos venido esperando durante varias semanas, casi podríamos decir que meses, que es la Copa Mundo. La Copa Mundo es un evento doble de 2 días, muy parecido a lo que se vivió en los Panamericanos, que consiste en un evento que tiene distancia olímpica y distancia sprint, y super sprint para los más pequeños. La distancia olímpica tiene clasificatorio para la final del mundo en Edmonton, en Canadá, los cuales clasifican los dos primeros lugares, el primer lugar de hombres y mujeres, dos por categoría, 105 las categorías premiadas, 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59. Eso se premia en la distancia estándar. No se olviden que la Copa Mundo se va a llevar a cabo el sábado para los mortales como nosotros y el domingo los élites, los bravos, los que nadan en 15 minutos los 1500, pedalean a 45 km por hora y corren como a 3:20 el paso. Ellos van a estar el día domingo. Vienen de varios países. El programa pasado les comentamos de qué países venían. Ya sabemos que vienen desde Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, desde Europa vienen de España, si mal no recuerdo les conté que venían de Alemania, Turquía, China, Japón, Canadá, Estados Unidos, México obviamente va a estar acá nuevamente con los grandes con los que se llevaron los Panamericanos en el evento pasado. Va a haber una cantidad de atletas enorme, así que no se lo pueden perder el día domingo, ir a alentar a nuestra selección nacional, que va a estar ahí presente con Gómez de la Torre, con Rodrigo Bravo, con Ada Bravo, con Naomi Espinosa, para apoyarlos y para poder ver el nivel de otros atletas y ver cómo se preparan, qué hacen ellos de diferente, qué es lo que ellos hacen antes, después, durante, cómo manejan su estrategia de carrera. Hay mucho que aprender ahí, inclusive la logística. Si llegas temprano te puedes ganar con la logística, el movimiento que tiene. Eso es muy importante, sobre todo para los que buscan rendimiento, para los que están buscando detalles para poder mejorar su desempeño en el deporte. No te pierdas la Copa Mundo, 2 y 3 de noviembre, Agua Dulce, Chorrillos. Si aún no eres triatleta y quieres ser triatleta, te conviene ver a los bravos, a los más fuertes y también a los que se estrenan. Hay mucha gente que va a estrenarse como triatleta ese día. No se lo pueden perder. Copa Mundo, y las inscripciones son hasta el día miércoles, si no me equivoco. En mi caso estoy inscribiendo a mi equipo hasta el día de mañana para estar con todas las previsiones del caso y vamos de todas maneras vamos a estar cubriendo el evento con fotografías, con transmisión en vivo. Estamos ya listos para poder cubrirlo, para estar como equipo, para estar apoyando, para apoyar a la selección, para apoyar a la gente nueva, sobre todo que son ellos los que van a disfrutar un evento de primera calidad. No se pierdan Copa Mundo 2 y 3 de noviembre, próximo fin de semana en Costa Verde, Chorrillos, Agua Dulce. Por si acaso va a estar cerrado todo, pero bien cerrado, no van a poder cruzar por ninguna parte de la ruta, así que tomen sus precauciones para poder llegar temprano, agarrar un buen lugar, estar ahí prestos para poder ganarse con todo el espectáculo que está preparando la Federación de Triatlón. Por otro lado, les anunciamos que para el próximo año ya están saliendo las inscripciones para federarse. Si tú estás a un equipo y quieres federarte,
pues puedes ir viendo las posibilidades de que puedas afiliarte a un equipo de los que ya están afiliados. El siguiente programa vamos a tratar de darte la lista de equipos que hasta el momento se han federado para que puedas tener una idea de quiénes están disponibles. Recuerda que estar federado te puede dar acceso a muchos beneficios y descuento en los eventos. En el caso de la Copa Mundo, ha significado un descuento casi entre 50 y 30 soles por cada inscripción en las diferentes distancias. Y es un montón de plata que te puedes ahorrar en un año participando en varios eventos. Así que no te pierdas ese tipo de detalles, esos tips que te vamos a ir dando mientras la federación nos va dando la información, los vamos a tener listos para ti. Por otro lado, se viene un gran lanzamiento. El próximo, vamos a hacer una pausita para ver quiénes han conectado. Tenemos a Claudita Espinal. Saludos, Claudita. Afu, que dice eco, eco, eco. Afu, este modo Yola Polastri. Roberto Mitten de Trébol Club, listos para ver a sus compañeros, Albert y Gustavo. Mirna Guardia, buenas noches, Mirna. Saludos, Carmen Melgar. No se olviden compartir. Tenemos sorteo de esto hoy día para los que recién se conectan. Vayan compartiendo el programa. Tenemos Dino Morelo, ¿dónde es? Supongo que te respondí la pregunta, Nino. Es en Aguadulce. Saludos a César Camborda, saludos César. Saludos a Tino que se acaba de conectar. Y ahora sí dice Afu, saludos. Supongo que se escucha todo bien, estamos todos conectados y al tanto. Para responder un poquito sobre las preguntas, si vas a ir a Aguadulce a ver la Copa Mundo, te recomiendo parquear. No parquear en el Hornero, que es el lugar clásico para parqueos, porque lo más probable es que esté lleno. Si vas tempranito, tipo 6 de la mañana, vas a encontrar parqueo. Si no vas a las 6 de la mañana, pues y vas a las 8, 9, como para ver la segunda partida o verlo después, te recomiendo que dejes el carro por barranco, vayas a pie, tomes tus precauciones y puedas, digamos, no tener inquietudes. Y sobre todo, yo te recomendaría que mejor ni lleves auto, porque ahí vas a caminar como loco, la verdad. Y vas a estar al tanto de cuánto pagas en parqueo. No te recomiendo dejarlo en calle. Siempre es bueno que tomes tus precauciones o, en todo caso, hay transporte público que te pueda llevar. Te deja en la bajada de Chorrillos por la escuela militar. Bajas a pie, sin problemas. Lleva agua, no hay restricciones para llevar agua esta vez. La vez pasada dijimos que no habían, y sí habían, pero esta vez confirmado, tú puedes llevar agua, Gatorade, comida para que tengas. No puedes asistir a los atletas, eso sí, te lo digo desde ya. Tú le das agua, comida a un atleta, lo descalificas. No lo hagas, no seas malo, por favor, déjalos terminar tranquilos. Ellos ya saben cómo prever su logística. Mejor en bici, claro, tienes razón, Johan, mejor en bici. Saludos, Nino Morello. Dice Claudia, que no le digan Claudita, está bien, Claudita, no te vamos a decir Claudita. Para la próxima no lo digo. Mejor va en bici, ve a pie. Si vas a venir por Armendáriz, anda a pie también, vas a ver la vuelta, el giro, da a la altura de Rústica, de Costa Verde, a la altura de Cala, esas zonas de discotecas y restaurantes. La partida de agua está todo en el cronograma, en la página de la Federación. Hay hartos auspiciadores, hay una feria de marcas, por si acaso lo vamos a poner el próximo programa. ¿Cuántas marcas se han sumado a este evento? Ya tenemos a Swim World. Que ya está sumado a los auspiciadores. Swim World son las famosas piscinas infinitas en las que te metes, genera una corriente y tú vas nadando, nadando, nadando y no sales nunca de ahí. Pequeño detalle, hay marcas de comida y ropa deportiva. Hay un montón de marcas que están apoyando el evento, inclusive equipos que están también apoyando a la federación con auspicios. Toma nota de eso. Así que, saludos para Andrés Silva. Acá, saludos Andrés. Ya vi tu saludo. No te pierdas la Copa Mundo. La feria es desde el día viernes. Evento de atletas amateurs o clasificatorios para Canadá el día sábado. Y los élites de todo el mundo. Es un star list de 36 a 40 personas por hombres y mujeres. O sea, 80 atletas de todo el mundo. En serio, es una lista bastante grande y bastante variada. No te lo pierdas, el próximo fin de semana es un eventazo. Y vamos a hablar de este fin de semana. Este fin de semana se viene el lanzamiento de Iron Warrior Runners, una iniciativa que estamos proponiendo, acá quien les habla, con otros entrenadores. El objetivo de esta iniciativa es poder difundir, tener sesiones de running, digamos, asistidas por entrenadores, diversos entrenadores y fisioterapeutas y preparadores físicos han sumado a la iniciativa para poder dar una sesión cada uno, dar explicaciones, charlas,
hacer técnica de carrera, hacer fondos, programarnos, formar grupos para poder salir a correr y poder fomentar el running desde una perspectiva, digamos, diferente, con apoyo de marcas. Bueno, la idea es que tenemos a los profesionales listos, a la gente que quiere aprender a correr, gente que quiere probar una forma de entrenar tal vez diferente, o gente que quiera sumarse al mundo del running, es bienvenido. Acá estamos todos invitados al evento del fin de semana. Ahorita les vamos a pasar las imágenes de este evento de Iron Warrior Runners, la presentación de esta marca de corredores. Ahí tenemos el lanzamiento el domingo 27 en el Faro de Miraflores a las 6 y 45 de la mañana. El Faro de Miraflores está en Malecón Cisneros, entre el Parque del Amor y el Skate Park y la cancha de tenis. Ahí van a ver también en la descripción. Bueno, está la comunidad abierta, ya tenemos la página de Facebook lista, la página de Instagram también. Síguelos como Iron Warrior Run en Instagram o Iron Warrior Runners en Facebook. Búscanos ahí para que te enteres mayor información. Tenemos el apoyo de varias marcas que se están sumando a la iniciativa. Una marca que nos va a cubrir el evento y nos va a apoyar con los entrenamientos es la marca de Casperucho, que tiene su programa el día martes acá en Maratón de Noticias. También tenemos a Danilo Bars, que nos está apoyando con sampling, con unos cuantos sorteos para el mismo día. Forto, que va a estar ese día dando ropa a precio de descuento y nos va a apoyar también con las prendas para los Warriors Runners. Ahí está, bueno, el afiche del evento. Tenemos también las marcas de Sony Power, que ahorita lo van a poner en pantalla. Sony Power son geles energéticos de diversos sabores que nos van a dar también sorteos y descuentos para ese mismo día. Y también está Runático. Runático es una página de difusión de runners que la mayoría de runners ya conoce. Runático cubre eventos, pasa fotos, te etiqueta, te repostea, está siempre al tanto de los corredores, te da videos educativos. Esta semana estuvo repartiendo videos de fisioterapia, también técnica de carrera, hace entrevista a entrenadores, a grupos, a casas a profesionales que están involucrados en el mundo del runner. Tenemos a Running for Perú, que también está ayudándonos a cubrir el evento y a difundir la marca. Ya les habíamos hablado también de Sony Power. Running for Perú es una plataforma deportiva y donde tienes todos los eventos. Si tú quieres buscar un evento de running, entra a Running for Perú, el loguito rojo. Ahí lo tenemos en pantalla. Busca ese loguito rojo con Running 4 Perú. Búscalo en Facebook e Instagram. Ellos publican todos los eventos habidos y por haber en Lima y provincias de running y otros eventos deportivos que también conciernen al running y al deporte de fondo. Así que busca Running for Perú para que puedas enterarte de más eventos como el de World Runners de fin de semana, carreras en diversos distritos. En verdad están por todos lados. Mis saludos para la gente de Running for Perú. Acá me comentan de que sí, ya son entrenadores. Ahí nos escribe el Zorro hablando por Gustavo y por Albert, ya son entrenadores. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace tiempo entrenábamos y participábamos en eventos y ahora ya estamos como entrenadores, estudiando, quemando las pestañas para poder dar un mejor servicio. Por acá me comentan la gran olvidada técnica de carrera, sí, tenemos que siempre practicar técnica. El domingo en el Faro nos vemos, Claudia. Y ahí también nos vemos, Carmen. Acá está conectado Carlos Landeta. Saludos, Carlitos. Y quiero comentarles sobre los equipos que nos han venido apoyando hasta ahora. Hoy tenemos acá a Tomás Valle Runners, que nos ha dejado su gorrita naranja. Tomás Valle Runners es un grupo de corredores que está en Lima Norte, en la zona de San Martín de Porres, Callao y Los Olivos. Usualmente entrena en cercanías a Tomás Valle Runners y hace sus trabajos específicos en la pista atlética del Colegio Mariano Melgar en Lima Norte, que queda por San Martín, cerca de Universitaria con Girón Lima. Tomás Valle Runners tiene línea de trail, una línea muy bien trabajada, muy especializada. Su línea de runners, que es un grupo de capos y de grandes corredores de alto nivel. Y la línea de triatlón, que también está avanzando bastante. Se van sumando triatletas de la línea triatlón de Tomás Valle Tri. Búscalo como TBT, TB3 o TBR en Facebook e Instagram. Tomás Valle Runners, Tomás Valle Trail y Tomás Valle Triatlón. Acá tenemos a Trifit Perú. Trifit Perú está acá en Monterrico. Bueno, nosotros estamos en Monterrico, por si acaso, en Monterrico, en Monterrico Los Álamos, ahí entrena Trifit. Si los quieres buscar, búscalos como Trifit Perú en Facebook e Instagram. Su entrenador es Guillermo Acuña, entrenador que ha sido formado para Ironman, medio Ironman. Entrena gente, les enseña técnica base, les enseña de todo, desde cero, técnica de natación, de ciclismo, carrera. Hacen mini eventos en el equipo. Es un equipo bastante
comprometido, bastante unido. Si hay alguien conectado a Trifit, acá le mando saludos. El fin de semana compartimos una triatlón en Embajadores. De casualidad estábamos por ahí y coincidimos a Trifit, Aqualab y Iron Warriors. Y estábamos compartiendo las pistas, compartiendo el mar y sobre todo cuidándonos entre todos, que es lo que buscamos siempre como comunidad. Pasando entonces ya a la parte principal, vamos a dar paso en breve a los invitados. Por ahí me han dicho que hay un traficazo que está atrasando a uno de ellos, pero vamos a ir avanzando con el programa. No queremos, sin antes darles los últimos detalles sobre el evento del día domingo y hacerles recordar, epa, que tenemos el sorteo de estos energizantes. No olvides compartir el programa para que puedas ganarte tus energizantes. Al final vamos a poner los ganadores. Acá se cayó mi pizarrito. Ahí está, lo acomodamos bien. Y no te olvides de que el domingo, ahí vamos a pasar las últimas imágenes del evento de World of Runners. A ver, Sabalita, yo apóyame con las imágenes. Las vamos pasando. Y le vamos dando pase a Gustavo. Perfecto, ahí está el evento para el día domingo. Ahí está el afiche que he creado. Ahí tenemos también las marcas que nos apoyan en los siguientes afiches. Qué es lo que ofrecemos como equipo, como evento. Y también los entrenadores que están ahí disponibles para apoyarnos en cada evento, con las charlas y con la dirección. Y finalmente, un agradecimiento general a las marcas que están atrás de esto. Foto Sports también va a estar. Foto Sports, búscalo en Facebook, como está escrito ahí. Foto Sports es de Cristian, un compañero de Tomás Valle Runners. Y nos vemos el día sábado, el día domingo, en el Faro. Faro de Miraflores, nos encontramos en el mismo Faro y de ahí vamos a movernos. El programa está ahí escrito. Ojalá que se pueda leer y si no, puedes entrar a la página de Iron Warriors Runners y ver los detalles del evento. Así que pasamos entonces acá. Estamos con Gustavo Inostroza. Hola, Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Albert está en camino, por si acaso. Sí, ya va a llegar. Así que, Gustavo viene siendo triatleta hace cuántos años, Gustavo. Wow, yo empecé en el año 2015 y bueno, desde ahí no hemos parado hasta ahora, ¿no? Y la experiencia es fascinante porque con solo un solo deporte, quizás la gente me decía loco, pero con tres, imagínate. Ya con tres estamos, ¿no? Bien matados ya. Sí. ¿Y tú vienes a la triatlón desde qué deporte? Porque siempre venimos como que de un tipo de deporte o claro, de un tipo de actividad física. Claro, todos tenemos digamos como un deporte base, ¿no? Un deporte afín, claro. Claro. Yo antes de ser triatleta era ciclista amateur. Uh-huh. Ruteaba con amigos, nos íbamos a distintos lugares, acá en Tamala, nos fuimos a Ancash. ¿Ancash? Sí, hicimos. ¿Qué tal rutón? Full trekking. Y llegó un momento en que me planteé tomar el ciclismo de una manera más seria, ¿no? Entonces ahí es donde comenzaba a entrenar para competir. Yo participé en bastantes carreras ciclistas, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba tan formado el tema de ciclismo por parte de la Federación Peruana de Ciclismo como hay ahora, pero siempre habían carreras que organizaba Chacra Ríos o Ciclo Puente Piedra. Uh-huh. Y yo siempre estaba apuntado ahí. Entonces ese fue, ¿no? Mi experiencia como deporte base en el ciclismo, más que todo. O sea, venimos, ¿y cómo es que te enteraste del triatlón? ¿Quién te metió el bicho? ¿Quién es el responsable de que hayas terminado en este mundo? Ya, bueno, yo empecé en el triatlón cuando en una de mis rutas por Costa Verde me di cuenta que por Chorrillos había gente que entraba al mar y de repente comenzaba a montar bici. Yo decía, ¿qué está pasando, no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y no, entonces, acercándome un poco más, me di cuenta de que era un deporte que combinaba tres disciplinas. Ajá. Y entonces, desde ese día, no dejé de pensar en el triatlón. No dejé de pensar y desde ahí me picó el bicho, ¿no? De poder practicarlo, aunque sea un día. Claro que en ese tiempo yo no era nadador, no sabía nadar, corría lo que podía, como la gente que inicia, no hay técnica al principio, ¿no? Pero con el tiempo lo va aprendiendo. Empezamos de manera empírica, claro, como la mayoría. Y bueno, así es como empiezo y conozco en el mundo del triatlón, una de mis tantas aventurías, digamos. Ajá. Y dentro de todo este deporte,
Bueno, usualmente casi empezamos en autoformación, empezamos a nadar por nuestra cuenta, correr un poquito. ¿Tú llegaste a tener algún entrenador en específico? ¿Te juntaste con alguien o te encontraste con gente en el camino? ¿Cómo hacías para poder entrenar? Claro, yo cuando me planteé iniciar el triatlón, yo busqué, me recomendaron buscar un entrenador y en ese tiempo no estaba tan fomentado el tema de triatlón, que era un poco difícil, incluso la federación Sea, no estaba no daba compacta. una respuesta clara, ¿no? Era un grupo de trabajo en esa época, si mal no Sí, recuerdo. era, se trabajaba de otra manera. Entonces, por las redes sociales yo conozco a César Castillo. Al profe César. El profesor César, Cesarín, ¿no? Como lo conocemos algunos, y él es el que me ayudó bastante en el tema del triatlón, sobre todo en la natación. Ya es de ahí donde yo aprendo a nadar. Aprendo a nadar, a correr, porque en realidad él, César, me corrigió bastantes cosas en atletismo. Claro que a veces por el tema de trabajo yo no tenía tanto tiempo, ¿no? Pero cumplía lo que podía. Y es ahí por donde yo empecé, ¿no? En Tripro Sport, Claro, en es Triple en esa época. claro, en esa época. De ahí venimos, en verdad, a Gustavo lo conozco desde esas épocas del 2015, 2014, Sí, ¿te acuerdas, 2015, no? que íbamos a entrenar a la piscina de la Perla. Sí, 4:30 de la mañana, imagínense, 4:30 de la mañana salí de mi casa y nos encontramos en bici en la puerta, entrábamos a la piscina a practicar un poco de técnica y aprender el triatlón. Ahí estaba el profe César apoyándonos. A veces íbamos a la casa del profe también, ahí en San Miguel. Nos íbamos a Costa Verde, el famoso tontódromo que está en Chorrillos. Era una aventura de aprender triatlón, poder cumplir con los entrenos que podíamos. Trabajábamos, terminábamos de entrenar a que era 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, y a trabajar todos. Y como todos los que están ahorita participando en triatlón y practicando saben que es el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y el triatlón, tú venías entrenando con el profesor hace un tiempo, habías participado ahí en varios triatlones y de repente. Bueno, hubo una época en la que sí nos perdimos un poco. Me acuerdo que hemos salido inclusive como equipos a Calango, organizábamos en mancha para pagar las camionetas. Claro. Y allá por el 2016, y ya para el 2017-2018, no nos preguntábamos tanto. Y de repente te encontré en México como entrenador nivel 1. Ha terminado hace poco el. Cuéntame un poquito ese salto que das para ser de atleta entrenador. Cuéntanos un poquito de la experiencia. ¿Cómo ha sido Bueno. este año también de duro para poder pasar a eso? Bueno, no es que no nos hayamos Muy poco, muy visto, poco. ¿no? Claro, no, Después de ahí, saludos, pero claro. ya no entrenábamos, ya no compartíamos ruta ya. Nada, claro, no. La cordialidad siempre está ahí, ¿no? Eso, claro. Pero bueno, en México, bueno, cómo yo me animo a ser entrenador es que yo, con Carlos, con mi actual entrenador de triatlón y con Trébol Club, Con el Delta. claro, Carlos Landaeta, es donde yo comienzo a entrenar y en ciertas oportunidades Carlos tenía algunos pendientes y él me pedía de favor que por favor mirara el tema del plan de trabajo que deja a los chicos. Bueno, en ese tiempo los chicos tenían 12, 11 años, ahora bueno, ya están grandes, 16, 17 años. Claro, Y las bueno, promesas. algunos me preguntaban, me decían profesor, me decían profesor, ¿cómo se hace esto? ¿O qué es ese ejercicio tal, no? Y como yo en las mañanas cuando entreno con Carlos, sé qué ejercicio era, bueno, yo les explicaba. Y poco a poco me iba dando curiosidad el tema de ¿cómo se llama? De la parte de enseñanza, el Claro, proceso. como que estar a cargo de un grupo El proceso te hacía pedagógico, el proceso del guiado de personas, y es ahí es donde me nace Y te esa picó el curiosidad. segundo bicho, te picó. Claro, El bicho del bueno, ya van dos entrenador. ahí, Ahí van dos bichos. ya El van primero dos. fue meterse la tril y el segundo fue volverse entrenador. Claro, y bueno, yo los acompañaba a los chicos desde, no solo en el tondódromo, sino también en la piscina del Fanning. En ese tiempo estábamos en Fanning, Claro, sí me acuerdo. ahora en el Bartolomé. También en su tiempo en el Mariano Melgar de allá en Breña y siempre los he apoyado cuando se me ha pedido y es ahí es donde yo comienzo a darme esa curiosidad
Y bueno, yo me planteo cierto tiempo trabajar netamente lo que es deporte, porque yo, bueno, tengo otro tipo de ¿cómo se llama? Formación, pero en este caso sí decidí dedicarme completamente al tema deportivo. Maña. Entonces, ahí es donde comienzo a Bien, trabajar ¿ah? como profesor de natación. Bien, Profesor, ¿quién diría, no? Ser una dar el persona. salto es bien, Y tú me conoces cómo comencé en la natación. O sea, Claro, dar todos ese hemos salto es. empezado en el fondo de la piscina. O sea, Sí. no flotábamos, no nadábamos, no nos movíamos. Todavía no me muevo rápido, al menos yo. Todavía no bajo el Hasta 1,50. el Tú ya bajas, principio. tú ya estás por 1,40, 1,30 ya. Hasta el principio de Arquímedes se peleaba conmigo porque yo prácticamente no flotaba ni nada, Sí, pero. no, pasa, y además yo también se podría decir que si vengo algo, vengo del ciclismo, igual que tú, y de la carrera a pie, y aprender natación para poder rendir una triatlón es otra historia, en verdad, es otro cuento. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tú has estudiado este año, empezaste en el nivel 1 en la Universidad del Triatlón, y bueno, yo ya entiendo que es un año más complicado porque tienes que estudiar, tienes que entrenar a los chicos y tienes que entrenar tú también. Porque de todas maneras el entrenador tiene que practicar lo que está enseñando para saber de qué va. Cuéntame un poquito cómo es ese cruce, digamos, o cómo logras manejar esas tres cosas: entrenar, estudiar y entrenarte a ti mismo. Ahí está la. Yo diría que es más que todo organización, ¿no? Sabia, Y sabia. Yo claro, o todavía sea, no puedo. claro, es que si tienes bastantes actividades o vas seleccionando lo que no es ahorita tan importante y vas centrándote en lo que realmente quieres para este año, para futuro, ¿no? Digamos un tema de prioridades. Exacto, las prioridades. Y en este caso, mi prioridad como persona ligada al deporte era poder adquirir un poco más de conocimientos técnicos, porque ya, o sea, leía bastante, pero no era suficiente para mí. Claro. Entonces tenía que de todas maneras ver una parte más técnica para poder responder a algunas cosas que los mismos participantes me preguntaban, ¿no? Te tienes que poder saber explicarles de qué va esto, ¿no? Profe, ¿para qué sirve esto? Y tú Claro. te quedas como que, ah, y tienes que saber. Eso es muy cierto, ¿no? Sí, y entonces siempre es importante ver esa parte de las capacitaciones, de los estudios, y bueno, esa es por una parte, ¿no? O sea, Esa sí la pediría esa sea la el prioridad, 2019, perdón. claro, en parte del 2018 y 2019, ¿no? Como atleta, tú sabes que siempre he estado ahí participando en las triatlones, ahora no tanto por el tema del triatlón, pero siempre entreno, o sea, No no es es que lo que lo haya dejes. dejado, ¿no? A veces algunas personas no me dicen, no, pero profesor, usted no se le ve que no hace nada, pero, o sea, bueno, yo cuando llego a mi casa me pongo a trotar un poco, unas vueltas Sea, no dejas y, de hacer la actividad deportiva, claro, digamos. o sea, trato de mantener el físico siempre, y bueno, y la fiel, la que nunca falla, ahí la La bicicleta, bicicleta, eso sí. que no me deja ahí Si no perder puedes el ritmo. entrenar, puedes transportarte en bici también. Eso Exacto, sí, y ajá. practicar tus maniobras entre los autos, hacer técnica. Por acá, Exacto. Adrián, ¿te acuerdas de Adrián, el loco Adrián? Ah, el Nos cholo, manda y dice sí. que mucho pan. No, Adrián, es la casaca, mira, esta es la casaca, por si acaso. No, no parece, pero no estoy panzón todavía. Todavía no llego a eso. Pero ya me pasará. Saludos para Adrián. Adrián también entrenaba con nosotros. Le Sí. íbamos a tocar la puerta de la casa, allá a Chorrillos. Oye, Adrián, loco, le gritaba Renato. Los chibolos le gritaban y bajábamos a entrenar, me acuerdo, a Agua Dulce. Acá nos manda saludos Adrián. Saludos de Edgar Chipana. Saludos Edgar. Por acá Juan Mogollón nos etiqueta como 40 personas que son los malditos capos y las mini intensas. Su madre, Wow, ¿y cuántos hay acá? Como 20 etiquetados. Saludos para todos los etiquetados por Juan Mogollón. toda la Gracias promoción. por ver el programa. Saludos de Luis Zavala. Gracias, Luis, acá en los monitores, atento. Y sí, la mayoría empieza lesionándose o con sobrecargas, digamos. La idea de justamente buscar entrenadores, poder tener la mejor, digamos, dirección técnica, evitar ciertos detalles. Ya me puse derecho porque ya se me ve panzón así Sí, cuando ya estoy mucho, derecho. mucho Parece que estoy ya. chorreado. Ya vamos a ponernos derechitos. Y sí, empezamos con esa idea.
Acá, Claudio, justo le respondimos la pregunta de si ser entrenador no se cruza con tus entrenamientos, y tú dijiste que la clave es la organización y priorizar lo que es, ¿no? Tú priorizaste bastante el tema de aprender. Sí. Y aún así entrenabas como algo para mantenerte. Claro. Y así va a ser por los próximos 2 años, ¿sabes? Porque recién va el nivel 1. Entonces, es un gran paso, sí, como dice Adrián, llegar a ser entrenador. Este año se aprendió lo que es progresión técnica. O sea, sí, les han dado progresiones técnicas, pero hasta el aburrimiento. Cuéntanos un poquito, para que la gente esté enterada, ¿qué es una progresión técnica? Bueno, pregunta examen. La progresión técnica, bueno, nosotros a veces, como cuando iniciamos un movimiento, es cuestión de, ¿cómo se llama? ¿Qué te puedo decir? Cuando iniciamos un movimiento, a veces para una persona es difícil ejecutar un movimiento complejo, ¿no? En el caso del deporte. Entonces eso se va a la progresión, ¿no? Separar movimientos o acciones técnicas en la cual, conjugados y unidos todos, llegas a... Al gesto que buscas. Al gesto, claro, que buscas. Claro. En el caso de, por ejemplo, yo lo he visto bastante en la natación. Había gente que no podía avanzar por el tema de la respiración. Uh-huh. Entonces le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a trabajar con la tabla 25 metros, después trabajamos otros 25 metros sin tabla, después trabajamos de espalda y al último vas a venir en libre. Entonces, como que él no estaba tan confiado en que esto podía suceder, pero sin embargo se dio cuenta que al final, poco a poco, repitiéndolo, podía hacer podía conjugar todo y poder coordinar lo que él quería, ¿no? Que era la respiración más el avanzar, avance, ¿no? Más, claro, avanzar. Y eso más que todo. Pues, el atleta inclusive a veces no entiende qué es lo que está haciendo en ese momento, porque de repente me ponen a una mano, dos manos con las patadas, te disgregan tanto el movimiento. Es para que la cabeza de alguna manera lo perciba y haga la sumatoria al fin y al cabo, ¿no? Ya, creo que esa es la idea, ¿no? Eso bastante pasaba con personas cuando entrenábamos para atletismo. ¿Cómo se carga el micro? Ahí está. ¿Qué pasaba? Que les explicaba el tema de la pisada y a veces no entendían porque se tiene que pisar con el metatarso. Con el metatarso y al final terminaban con el talón. Taloneado. Sí, eso todo viene por un tema de hábito también. Me decían, pero wow, me estoy lesionando. O sea, estoy aplicando la técnica que tú me dices, pero no me resulta, ¿no? O sea, lo que pasa es que sigues taloneando. Entonces, ahí vamos con el tema de las progresiones. Yo hacía ejercicios primero con soga, salto de soga. Ah, para que se acostumbre la pantorrilla. Después hacía ejercicios con soga tipo skipping. ¡Hala, eso es yuca! Hasta no me sale, está bien difícil. Y después replicamos el tema de, ¿cómo se llama? Repetir ese movimiento, pero ahora sin soga. Entonces ellos tenían que concentrarse en que tenían que pisar con el metatarso. Y claro, al final llegaban a hacerlo. Se busca como que la progresión técnica te ayuda a reeducar un movimiento. Exacto, reeducarlo para que ellos sean conscientes, que lo graben en su memoria muscular y poco a poco lo repliquen. Lo que acabas de decir es bien clave, la memoria muscular, de que el movimiento sea el que tú necesitas. Si tú quieres lograr un objetivo de movimiento, llámese movimiento o gesto técnico, lo partes y lo colocas ahí. Esa de la soga no se me hubiese ocurrido, porque no me sale. Así de simple. O sea, yo usaba con hitos o vallas. El método que tú uses creo que es indiferente, creo que cada entrenador tiene su toque. Claro, eso es lo que nos diferencia y eso es lo bonito de esto, ¿no? Del deporte, que también puedes ver una gama de opciones para las personas que pueden hacer ese tipo de maniobras, ¿no? O quieren llegar a un gesto y, bueno, se llega con diferentes opciones, ¿no? Claro, y la idea de esto es poder sumar más habilidades o más movimientos, digamos, para que puedas llegar a un objetivo. Ya tenemos a nuestro último invitado del día. Aquí va a pasar ahorita en breve. Yo me voy a mover para acá y van a ver que es la casaca, por si acaso, no es la pancita.
No, sí, sí es la casaca. Sí. Vamos a darle pase a Albert. Aquí vamos a poner una imagen de repetitiva y vamos a hacerles acordarle que tenemos sorteo para hoy día. Comparte para que te ganes este pack de energizantes. Comparte el programa, etiqueta a dos amigos y llévate un pack de energizantes XB de la marca UN. No lo olvides. Este pack de energizantes 15 son 15 botellas sabor piña. Como estamos, buenas. Sabor piña para que puedas entrenar y meterle un poquito más de punch al entrenamiento. Y ya estamos acá de vuelta. Acá estamos con Albert. Buenas noches, Albert. Acá te paso el micro para que estés bien. El tráfico es terrible. Por si acaso, llegar al derby no es nada fácil. Yo tengo que salir como una hora antes de... Más de una hora de lo normal para poder llegar a tiempo. Te voy a pedir, Albert, que te acerques al micro para que te puedan escuchar. Hemos estado conversando con Gustavo el tema de progresiones técnicas. Bueno, tú vienes de México de haber hecho dos cosas importantes. Sí. La certificación nivel 1. Sí. Y un medio Ironman allá en Cozumel. También. Sí, entonces vamos a conversar primero. Estábamos hablando un poco sobre el cómo llegaste a ser entrenador, cuándo empezaste en triatlón, un poquito de tu historia personal para que la gente que nos está viendo se entere. Vete para acá para ver las preguntas. Dale, cuéntanos un poquito, ¿cuándo empezaste en triatlón? Iba a comenzar como a los 18, pero... ¿18 años? Sí, pero por problemas de economía, así como que no se puede el triatlón. Ajá. Y ya empezamos hace 5 años. 5 años atrás. Con César Castillo. Claro, en el 2014 también. Casi todos empezamos a la misma vez, en verdad. Sí. Ahí coincidimos con Jorge, también con Gustavo, casi por ahí, por esas fechas. Uh-huh. Y comenzamos de cero, sin saber nadar, sin... Sí, en verdad que sí. Sin correr nada y hacer algo de bici, principalmente. Claro, sí. En verdad, esa época fue en la que aprendimos bastante. Habíamos aprendido a la mala, en verdad. ¿Tú vienes de qué deporte? De ciclismo, pero ciclismo así... Urbano, digamos. Urbano. Urbanito. Claro, acá tenemos tres personas que vienen del ciclismo al triatlón y nadar siempre cuesta. Eso para qué le vamos a decir. Siempre nos ha costado la natación. Y en esta época que tú vienes entrenando, digamos, para triatlón, con profesores diversos. Bueno, has estado con César Castillo, después pasaste con Carlos Landaeta. Carlos Landaeta, hasta ahorita no. Hasta ahora con Carlos Landaeta. Ajá. ¿Cómo diste el salto para lograr ser entrenador? Yo creo que después de el año pasado, donde una chica me dijo que por favor le pudiera ayudar, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como estaba en el camino al medio Ironman del Lima, que fue hace ya en abril. Uh-huh. Y dije, como está en el camino, también colaborar con la causa. Ya. Y ya pues nos pegamos, como que traté de que se pegue un poco a mi plan y llegar. Como que entrenaban juntos, claro. Le ayudabas a que se levante temprano también, seguro, porque tú te levantas como 4 de la mañana. Nos encontramos 4 de la mañana en la bajada de Brasil a hacer cuestas como locos. O sea, a las 5 ya habíamos acabado, no íbamos a nada ya esa hora, ¿no? O correr lo que tocaba. Era un ritmo de vida bastante, bastante interesante. Y de esto, bueno, tú la guiaste para el Ironman de Lima. ¿Y cómo llegaste a la Universidad del Triatlón? La Universidad del Triatlón me la propuso mi coach, Carlos Landeta, que como que prácticamente me dijo, métete, que, o sea, no estás tan básico, puedes meterte y aprender un poco más de lo que ya sabes, ¿no? Y yo dije, si me está dando esa opción, yo creo que sí puedo, ¿no? Te dio el empujoncito, así. Claro, como que me dio el empujoncito el chiquitín para que yo pueda dar esa salta. La padrinaje, digamos, le dio la vale. Acá vamos a saludar a Carlitos, la neta, que espero que esté conectado. Carlitos, acá están dos de tus discípulos que les has dado el empujón para que puedan estudiar sobre este deporte, y me parece bastante interesante que cada vez seamos más entrenadores, que es lo que buscamos, entrenadores formados, que estudien, que estén preocupados por dar el mejor servicio. Y dentro de esto, bueno, te fuiste a México, hiciste un Ironman, bueno, un Ironman 70.3, creo que es tu tercer Ironman 70.3. Si no me equivoco. Cuarto. El cuarto 70.3, sí. Imagínate. Después del de Lima. El de Lima, hiciste las tres ediciones. Claro, las tres ediciones del de abril y ahora... Tres ediciones en Lima, una edición en Cozumel. Tengo que preguntarte qué diferencia hubo entre Lima y Cozumel. Porque Cozumel entiendo que es plano y Lima hay sus cuestas, pero... ¿Llega a ser tan diferente? ¿Qué pasó este año? Porque yo supo que este año estuvo un poquito complicado el Ironman. Cuéntanos un poquito. Sí, el clima es bastante difícil por el tema del calor. El mar es una piscina. ¿El mar es piscinita? Es una piscina, tranquilo, pero, o sea, no se siente el frío, ahí entras y
No está permitido el wetsuit. Está permitido el wetsuit, tiene que transir wetsuit. La carrera, el ciclismo, sí, se vivió bastante tiempo el calor. Ah, caray. Tanto que ha habido gente que se ha tenido que parar, desmayarse. ¿Se ha desmayado? Sí. He visto desmayados. Que hay gente que se corrían y quedaban ahí nada más y como que ya estaba preocupado. Porque a un mes de esa competencia como que tuve un accidente ya. El plan de bajar mi ¿Tú apuntabas a que a bajar las 5 horas 30? ¿Las 5 horas? 5 horas. Tenía caramba. Quería aproximarme a los 4 horas 30. ¿Y cuánto lograste en este año? No, 5:38. 5:38, pero la condición ha sido una condición que no esperabas. Además es complicado prepararse para un Ironman en Cozumel. Es muy diferente. Estando en invierno en Lima. Sí. Pues ese tipo de factores también hay que tenerlos en cuenta cuando nos preparamos. Las condiciones climáticas. La mayoría de Ironmans son en trópico, o full Ironman y Ironmans de media distancia. Y casi siempre nos preparamos cuando acá estamos en el friecito. ¿Qué tan difícil fue esa adaptación? Tú venías del frío intenso de Lima y allá estaba quemando todo el aire, se respira aire caliente, feísimo. Sí, se respira aire caliente, duermes con el clima caliente. Claro. Es insoportable, creo que el clima. O sea, y sudas todo el día. Sí. Y supongo que el factor de hidratación era muy importante en ese caso. De todas maneras, la hidratación fue casi todo el camino porque no se podía convivir con el calor. No se podía, claro, no. Ese es el detalle de adaptarse a eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cozumel para poder adaptarte? Llegué a viajar el día 25. ¿25? El 25 del día previo a la carrera. Uh-huh. Y o sea, fue solamente... ¿Cuántos días antes, digamos? 25 al 29. El 29 era la carrera, el 25 estabas en Cozumel. Claro. Y te adaptaste como unos 3 días, seguramente probaste la ruta de ciclismo, probaste un poco de running. Solamente la del running, porque el ciclismo como que no había tiempo, aparte tuve problemas con la bicicleta, que pinché la llanta que había llevado y no me lo esperaba tampoco. ¿Tú eres el que pinchaste? A mí me habían contado alguien que había pinchado, pero Andrés Silva inclusive estuvo pidiendo apoyo para mandar la llanta. Sí, me dijo. Ah, caramba. Bueno, Andrés, ya sabemos para quién era. Pero sí, esos detalles de pinchar en otro país, sí, complicado. Porque en Cozumel supongo que no había taller de bicicletas o era el taller del evento, en todo caso. Yo estaba como que desesperado, pero tratando de no perder la cámara porque siempre hay una solución, ¿no?, al problema. Eso sí, si no con chicle, no le pegas. Y ya, pues, tratar de encontrar el problema. Y felizmente estábamos entre amigos ahí y como que encontramos la solución. Porque había un mecánico por ahí cerca y pudo ayudarnos. Genial. Entonces el pinchazo se superó y no pudiste probar la bici, corriste, probaste el agua seguramente. Claro. ¿Hubo alguna contra con la corriente de agua? Me contaron de que el agua estuvo difícil en algunos momentos o se puso medio intenso el agua. Yo creo ¿A tu que perspectiva no, estuvo complicado, estuvo manejable o estaba favorable? Porque hay veces que he visto que Ironman en Cozumel, la corriente se pone a favor y te saca el agua, pero no te saca, te bota, te saca en poco tiempo. ¿En este caso fue así o fue una corriente normal? En este caso yo lo sentí normal, como vendría a ser la punta, el Callao, más o menos. O sea, tranquilito, tranquilo. Piscinita. Sí, incluso sin haber entrenado, creo que, no sé, bajé mi tiempo, no sé qué fue la... Antes teníamos un poquito de corriente a favor. Sí, no sé. Probable que sea corriente neutra. Usualmente cuando se va, para los que están al tanto, yo he visto atletas que, por ejemplo, nadan a 2:10 los 3.800 y de repente salen en 1:47. ¿Mm? Y rompieron sus números y cuando vimos era porque la corriente en ese momento... Se abrió el cielo, vino la Rosa de Guadalupe y nos cambió la corriente y nos hizo el favor. Y a veces también se pone en contra, según la hora en la que se entre. También eso es muy importante tener en cuenta para cuando haces una competencia afuera. Claro, siempre se entrena aparte como que al mar, pero siempre y cuando las condiciones que el mar te vengan, uno no siempre sabe qué es lo que te va a venir en el mar. Ese tipo de detalles es importante porque... A veces no practicamos en mares adversos, sino en mares un poco fáciles. Uh-huh. Entonces vamos a hablar un poquito de la experiencia de ser entrenado. Bueno, ya nos encontramos en México también. Ustedes estaban en el salón grande, nosotros en el salón apretado, el que hacía calor. Y bueno, cuéntame un poquito cómo fue la... ¿Qué ha sido lo que más te marcó en aprendizaje este año? Vamos a cambiar la pregunta para que nos respondan los dos. Primero me respondes tú, después me responde Gustavo.
¿Qué fue lo que más te marcó como aprendizaje? ¿Qué fue lo que más, digamos, dijiste, ah, esto está muy interesante en el año que va? Por La pregunta ejemplo, capciosa. los calentamientos en running, Las entradas en calor. claro, las entradas en calor, que no siempre eran articulares las que nosotros conocemos, Claro. podrían ser otras variando los ejercicios, también la natación e incluso el ciclismo, no siempre se calienta en la bici, sino también haciendo técnica, circuitos, eso Claro. también. O sea, para ponerle en claro, ¿qué es técnica de ciclismo? ¿Qué es técnica de Claro. bici? Cuéntame un poquito desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tú tienes por técnica de ciclismo y de carrera? La carrera siempre es importante mantener la técnica, poniendo en cuenta de que la postura del cuerpo y el movimiento de las piernas, el movimiento Como que del. tiene que ser un gesto más erguido, más marcado, más dibujado, por así Más claro, decirlo. más dibujado, más marcado, un poco más ¿cómo decirlo? Más Fluido. fluido, Esa es coordinado, mejor coordinado, dicho, esa es la claro, palabra. Entonces coordinado, la de coordinación, entrada en bastante calor coordinado. tiene que ser coordinación en la carrera a pie y en el ciclismo, ¿qué pondrías como entrada en calor? La técnica de bici, maniobras, unos giros, Más que todo la técnica y maniobras, maniobras. sí. Porque ahí es Perfecto. donde prácticamente los ciclistas como que Por pecamos ahí, en eso nos cosas. caemos. Por eso nos caemos. Por eso nos caemos, ya sabemos. Si vas a practicar ciclismo, hazte un circuito corto en tu pista, en tu calle, en tu parque, o haz todas las vías del parque, ¿no? Porque a veces los parques también se prestan para practicar eso. Y practica técnica, ahí te metes a hacer tus kilómetros. Gustavo, ¿qué fue lo que más te marcó o lo que más te, digamos, te sorprendió, lo que más te llamó la atención de toda la práctica del año? Bueno, a mí lo que más marcó en el tema de las clases presenciales, más que todo, fue el tema del calentamiento articular. Articular. Sí, articular, movimientos dinámicos, siempre uno calienta de manera estática, ¿no? Ya, se queda haciendo esto, Claro, esto, movimiento de cuello, acarreo. rodilla, pero en ese tipo de ejercicios que hemos practicado, prácticamente está activando todas las funciones neuromusculares del cuerpo como para que tú tengas un buen desempeño en el entrenamiento. Ah, genial. Y eso es lo que ahora, más adelante, practicaré con la gente que entrene conmigo, ¿no? Porque sí, o sea, he visto que es muy importante ese tema. Después lo otro, las técnicas de ciclismo. Que bueno, ahora que justo están hablando del tema, yo quiero aprovechar para decir a todos los que nos ven que es muy importante el tema de la técnica de ciclismo, las maniobras, porque siempre una persona cuando prepara un Ironman, un triatlón, dice: No, ¿sabes qué? Yo necesito durar 30 minutos, una hora, y Kilómetros y kilómetros no por es, imagino. no es porque. Porque surge un imprevisto y fuck, lo primero que piensas es en tirarte en el suelo. Tirarte al suelo para protegerte. Y no, no es así. O El sea, bachecito, los rompemuelles, el ciclista que se mete mal. el tema de las maniobras ciclísticas es muy importante porque te da una gama amplia de posibilidades en donde tú puedes maniobrar y salir de ese tema, ¿no? Eso Es mismo. por eso, bueno, No redundando ese olvidarnos de la tema. técnica de ciclismo, es tu Exacto, consejo de conejo. sí. Y bueno, pues el nivel más que todo de los deportistas mexicanos también es Ahí algo que vemos. también he visto que es extraordinario, sí. Y ustedes que vienen del ciclismo, la estrategia del ciclista en un sprint o un olímpico, ¿cómo la ven? Ahí cuéntenme un poquito, porque ustedes han tenido más oportunidad de trabajar con grupos de ciclistas haciendo trabajo de grupo. ¿Qué tanto beneficio te da poder chupar rueda, mantenerte en grupo y ese tipo de detallitos? A ver, cuéntame un poquito. Yo creo que Al micrófono, al más micrófono. que todo nos da chance de poder descansar el cuerpo, porque ya que estás en drafting, como que no haces mucho ejercicio, como que absorbes lo que está haciendo de adelante
y te ahorras ese esfuerzo que está haciendo, pues el Lo que no pasa en un Ironman, lo que no pasa en el Ironman y no se puede no hacer, se puede hacer, por señores. si acaso el reglamento te dice, en Ironman, el drafting Está prohibido. para los que es. Explícanos un poquito el drafting para los que no entienden qué es el drafting. El drafting es el hacer cola de un ciclista a otro y chuparle la rueda, como se le dice En tradicionalmente. términos, chupar la rueda no significa chupar la rueda, sino chupar la rueda significa estar atrás y poder seguir viviendo. No es estar haciendo esto, sino chupar la rueda significa ponerse atrás y aprovechar el viento que corta el ciclista adelante, Claro. ¿no? Valga decir, por si acaso, no vayan a pensar. Aclarando, No sean No, mal no hay pensados. gente con la rueda en la boca, ¿no? En serio, ¿qué está haciendo? Pero sí, eso significa que eso te ahorra energía. Y hay estrategias para que, digamos, ¿qué pasa si salen tú y Gustavo del agua y se encuentran juntos en la bici? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que digamos, puedan ahorrar esa energía? ¿Hacen alternancia de grupos? Cuéntanos un Yo creo poquito. que se puede, en sprint y olímpica, se puede trabajar un poco el drafting, y al igual que la carrera. La carrera Y también. claro. Y se turnan, digamos, para poder hacer esto. En el ciclismo sí me tocaba la oportunidad de hacer este drafting en sprint con varios chicos Que son fuertes. que son fuertes y como que sí te ahorra bastante energía, baja bastante el tiempo y más que todo mantienes tu rendimiento para ya la carrera. Claro, y ese es El chance del el chance drafting. del drafting. Sí. Gustavo, cuéntanos un poquito cómo ves el beneficio de trabajar en grupo en ciclismo o de saber un dominio técnico en el ciclismo para una competencia, sobre todo ahora que se viene la Copa Mundo. ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, trabajar en grupo siempre es importante para que cada ciclista conozca el nivel en que está y qué puede mejorar. Sí, es importante el tema del trabajo en grupo, más que todo en el drafting, para saber que puedes llegar a una velocidad que tú te propones, ¿no? En todo caso, tendrías que tomar en cuenta que cuando salgas a un grupo, salgas del agua, tomes tu bici y salgas a pedalear. Si te encuentras con un grupo, claro, tienes que saber que hay reglas también en el pelotón que se forma, ¿no? Claro. No solamente uno es el que pedalea, o sea, no solamente es uno el que va a estar siempre adelante, ¿no? Claro, O lo van a sea, usar de ahí de. claro, Hay un o trabajo sea, ahí en tiene que haber un trabajo una de colaboración. rotación en donde todos compartan y todos vayan a la velocidad dada, ¿no? Entonces, ese es O sea, tienes que aportar al grupo de claro, alguna tienes que, manera, ¿no? No vaya a ser que porque todos vayan a 36 y tú aportas a 28. claro, o Así no sea, vale. yo en algunos triatlones que he visto casos en donde sí hay gente que, bueno, Solo va a chupar. claro, o sea, Eso es. solamente se queda atrás Es como el y que pone poco para bueno, la chancha y toma claro, o más que sea, todos. si vas a estar chambeando, hay que trabajar, hay que chambear para todos, ¿no? El tema también más que todo en el entrenamiento, sí es muy importante para que, sobre todo en el tema de intensidades. Por decir, si en un momento tú das un trabajo que vayamos a 45 kilómetros por hora, bueno, nos turnamos, ¿no? Digamos, 1 minuto cada uno, va descansando uno, el que está adelante sigue el segundo, y ese segundo pasa a ser 45 por primero, y comienza a trabajar 1 minuto, después descansa, después descansamos, no sé, unos 30 a 30 kilómetros por hora, hasta completar el descanso y de ahí volvemos con la misma serie, ¿no? O sea, también es muy importante el tema del trabajo de grupo en entrenamiento. Eso se tiene que practicar antes, ¿no? No, no es Claro. que ahora todo el mundo vaya a la Copa Mundo, va a chapar rueda y salvados todos, ¿no? Por si acaso, porque también No. hay formas en que el ciclista se saca a alguien de la. O sea, yo veo que alguien me está robando aire y yo me lo saco. Eso se ha visto Yo también. haría lo mismo también, yo haría, Claro. sabes que compare también, O sea, o colaboramos colabora, o te dejo. colabora, pe varón, como dirían. Claro. ¿Y cómo puedes, cómo, si te encuentras a alguien que no conoces, cómo coordinas ese tema del drafting? ¿Cómo lo solventan? En el caso en la ¿Qué señal competencia. le haces? Digamos, te encuentras con una persona que nunca lo has visto en tu vida, coinciden en la bici y ven que van casi igual. ¿Qué señal le haces para decirle, oye, hagamos drafting?
Bueno, en la competencia yo siempre voy pedaleando y encuentro a alguien atrás. Voy pedaleando un rato fuerte, ¿no? En ese caso. Y después comienzo a hacerle una señal mirándolo hacia atrás, claro, diciéndole qué pasa. Entonces ahí es donde lo invito a que también trabaje, a que aporte, claro, porque bien, la idea es terminar lo más antes posible, ¿no? Y bueno, pues a eso hay que apuntarse, ¿no? A que trabaje y bueno, ahí a hacerlo, ¿no? Si colabora, bacán, si no, chaufa. No, bueno, ya le aprieto y ya depende de él si aguanta o no aguanta. Y tú, Albert, cuéntanos un poquito cómo haces para agarrar un drafting con un desconocido, o ustedes ya han trabajado drafting antes en alguna triatlón. Con Gustavo creo que sí, algunas veces con Gustavo y... Hemos ido al sur, ¿te acuerdas? Sí, y en competencia siempre, bueno, mi costumbre es pegarme un poco a la derecha y levantar el codo. Ah, ¿levantas el codo? Levanto el codo sin soltar el timón y si va, bien, si no... También lo dejas. ¿Cómo haces para dejarlo? Cuéntame un poquito, ¿qué estrategia usas para dejarlo? Yo voy a contar una experiencia también ahorita de cómo me dejaron a mí. Bueno, yo, si no colaboran, yo me voy, ¿no? Ya no me pego a la derecha, sino voy a la izquierda o busco a alguien que más o menos se aproxime a mí y pegarme a él. O sea, si viene alguien, te va a pasar, te pegas a él y... Pero si esta persona es terca y sigue ahí pegado y no te suelta, te agarra como pedo rabioso que no quiere soltar. ¿Qué estrategias hay para poder dejar un ciclista atrás? Bueno, yo no voy manejando mirando atrás, sino voy mirando hacia adelante, porque si me roba, no pasa nada. Pero si, o sea, me interfiere a lo que yo estoy yendo, como que... Ah, caramba, eso es muy interesante. A veces, bueno, yo soy de los que a veces me pego al ciclista, robo algo de rueda y no me invitan a colaborar, yo me quedo atrás. Pero me hicieron la jugada una vez de que el pata como que me quería dejar. No me acuerdo de qué equipo era, en Paracas, en este olímpico. Me quiso dejar después de una curva, pero seguía ahí. Entonces él baja la velocidad, hace la finta de que va a tomar agua, y yo también digo, aprovecho también a tomar agüita. Yo agarré mi botella, me quedé con una mano, y cuando me di cuenta, el pata no sacó la botella y arrancó. Y ya estaba como media cuadra. Y te dejó tomando agua. Me dejó tomando agua. Ese es ya mañosería ya. Esa mañosería no. Era de mi categoría, de todas maneras. Es bueno también aprender ese tipo de cosas. Ese detalle es los que no les gusta que les roben rueda, tomen nota. A mí me la hicieron. Yo me quedé picón, lo quise alcanzar después y no pude alcanzarlo nunca. Después cada vez se alejó un poquito más. Sabemos que en Paracas hay viento. Uh-huh. El próximo año va a haber triatlón en Paracas también. Así que en Paracas hay viento y aprovechar viento. Lo mejor que te puede pasar, te sientes ligerísimo. ¿Ahorras cuánto energía? ¿30%? ¿Más o menos energía? ¿20%? ¿Puede 30 ser? 25% más 30, o menos. 25% sí. De ahorro energía. O sea que si vas a 30 kilómetros por hora y estás en zona 4, pues lo harías en zona 3, por así decirlo, ¿no? Sí. Más o menos así de relajado puede ser. Claro, para eso también y importante depende. Sería entrenar la posición aerodinámica para que puedas ganar un par de vatios más. Eso. ¿No? En el caso de ese tipo de circuitos. Y también un detalle de riesgo es la protección del ciclista, ¿no? ¿Qué pasa si no sabes chapar y te vas encima del otro atleta? Porque parece que vas ligero, ¿no? Claro. Eso también vale mencionarlo. Claro. Siempre es importante también que una persona sepa hasta dónde puede llegar. Claro. Sabe hacer drafting también. Claro, porque sabe, ¿no? Porque llegan a haber casos en donde se comprometen los dos ciclistas, ¿no? A veces claro. por querer hacer drafting o chupar la rueda, técnicamente como se dice, siempre está alguien que está tocándote la rueda atrás. A mí me ha pasado. ¿A ti te toca la rueda? Sí, me tocan la rueda, pero bueno, yo sé que, y en ciclismo yo he aprendido de que la persona que te está tocando la rueda para chupar la rueda, siempre es esa persona que se tiende a caer. Porque el de adelante no se da cuenta, es difícil, porque tú estás con el timón adelante. El punto inestable lo tiene el atrás. Claro, digamos. Entonces a mí me pasó un caso en que un triatleta me estaba siguiendo y me estaba chocando la rueda. Y llegó un momento en que sentí un pequeño empujón y de repente veo atrás y ya el pata estaba en el suelo. ¡Hala, qué pena! Y bueno, pues uno tiene que saber exactamente a dónde... ¿En qué nivel están, no? Para hacer ese tipo de maniobras también. No improvisar, mejor trabajarlo con compañeros a velocidades bajas para aprender y no improvisarlo en competencia. Claro. En competencia también el atleta puede hacer una maniobra y te toca y te saca. Claro.
¿Qué distancia recomiendas, Albert, para poder mantener? Si esta es la rueda A y esta es la rueda B, ¿tiene que estar aquí? ¿O a qué distancia recomiendas que se mantenga una rueda de la otra? Si es que yo voy atrás, ¿no? ¿Cómo lo mido? Yo mantengo una distancia más o menos 30 centímetros, más o menos. 30 centímetros, o sea, esta distancia. Más o menos. Es 20. 30. 30. Ahí, más o menos. Por si acaso, por si él hace maniobra, sí, se mueve, baja la velocidad. Tengo un chance de más o menos... De reacción. Sí, de reacción. Ese es uno de los peligros del drafting, la capacidad de reacción. Si eres de las personas que no puede frenar, no puede reaccionar, ¿recomiendas hacer drafting? No, es peligroso. Es realmente peligroso. Tuve una oportunidad de hacer duatlón este año, el año pasado, y creo que aún... No, de bicicleta de ruta, de tri, perdón, en curva, creo que le tocaba hacer drafting y como que no sé si no pudo dar la curva o fue por la que la bicicleta era de tri, estaba en posición, no lo sé. Y la persona que estaba en la bicicleta de tri salió volando y no terminó. Y por más que sea pero con la de tri se supone que no se puede hacer drafting, eso también tiene que... Bueno, no lo estaba haciendo, pero estaba detrás ya de mí. Ah, está atrás tuyo y acoplado o bueno, no sé, no si estaba sabio, pero tengan cuidado con las bicicletas de triatlón en distancias cortas. Distancias cortas, a veces ya compramos la bici, no tenemos para estar comprando bici de ruta y de triatlón y usas la que tienes, pero con esa no puedes hacer drafting. Aparte que si vas aerodinámico es un peligro para la persona que está adelante. Sí. Te lo clavas como anticuchos y de pata freno, haces una maniobra, no es lo recomendable. Buena la experiencia de los drafting, para que tomen nota para este fin de semana, el próximo fin de semana que viene, vamos a ver unos trabajos de grupos salvajes, sí, de todos los equipos del mundo que van a venir, porque vieron los panamericanos cómo fue el trabajo de grupo de los 18 ciclistas que estaban ahí, si se ganaron con eso y los que se ganaron acá, los que están viendo, iban pegaditos los 18, pero como si fuera hormigas, como si fuera hormiguitas, no se movía nadie y ahí dentro estaba Crisanto. Bien, bien estratégico para quedarse en el quinto lugar de la bici, sabiendo que los suyos se running, pero era un grupo interesante. Ahora son como 40 en hombres y 40 en mujeres. Esperamos ver lo mismo y todas las estrategias de grupo en curva, cuesta, bajada, se mantiene como sea el grupo, ¿no? Entonces ahí vemos detallitos del drafting, lo que es chupar rueda o bueno... cortar bien, aprovechar el viento a otro ciclista. Vamos a ver aquí saluditos de Cristian Morales para los dos de ese trébol presente. Saludos de Cristian. Tenemos a Mirna Guardia, que nos sale de la Rosa de Guadalupe, sí, respecto a lo que comenté. Acá te sigue Roberto Mitten. Albert te manda, dice que... Saludos para Roberto sí. Mitten, aquí estamos, llegamos a tiempo, dice Roberto. Corriendo. Dice también Mirna, les manda saludos a los dos, a Gustavo y Albert, y que sigan siempre con el éxito de su formación. Y nunca se deja aprender. Se viene el nivel 2, ¿no? Se viene el nivel 2. El nivel 2 es le va a romper un poquito la cabeza con las tareas. Va a estar bien interesante. Sí, es interesante lo del drafting. Acá responden que graben lo del saludos de Chiclayo también por acá. Dice que si van a participar en el hito. ¿Van a participar el próximo fin de semana en la Copa Mundo? Pregunten el millón. Acá los comprometía. Yo todavía sí, veremos, porque recién esta semana comenzó a hacer los entrenamientos después del México y como que lo veo un poco... Está difícil. Sí, difícil. Pero vamos a estar ahí de todas maneras para aprender. Sí. Claro, vamos a ir con la ficha para tomar notas. De todas maneras, mirando también se aprende. Claro, no, y eso es algo que también tiene que tener en cuenta. A sus alumnos habrá que recomendarles que miren, que vean un campeonato, porque se aprende bastante, sobre todo la transición. Creo que en mi caso yo veo la riqueza en la transición. ¿Ustedes dónde ven el mayor aprendizaje? En ver un evento, no participar, en verlo. En verlo, en las transiciones, el trabajo en equipo, en la carrera también. ¿En la carrera a pie también? En la carrera a pie y, bueno, también en la natación. ¿Por qué en la carrera a pie? Eso sí me interesa saber cuál es tu perspectiva de la carrera a pie. En la carrera a pie, yo creo que bajando de la bici, el pegarte a una persona que está más o menos a tu nivel, yo creo que se puede hacer un poco de... Ayudan a mantenerse. Claro. ¿Y hay alguna estrategia que se pueda hacer en carrera a pie para poder... ganar un podio, a saltar un puesto, o vas a tope desde que sales? Yo creo que mantenerse a un nivel más o menos que tú puedas soportar y al final poder apretar un poco más, puede ayudar a hacer una buena carrera. O sea, de menos a más. De menos a más, siempre. Gustavo, ¿tú qué opinas respecto al...
a las estrategias de en competencia, hablando de distancias cortas, disprint y olímpico. Bueno, yo cuando comencé el triatlón, en realidad yo siempre me enfocaba en el tema de mejora de tiempos de tres deportes. Pero digamos que el triatlón no solamente es eso. O sea, si te das cuenta, hay algo adicional que la gente no toma en cuenta, que son las transiciones. Eso. Las transiciones, si bien es cierto, la gente a veces obvia, yo pude aprender en México que en realidad sí es muy importante. Hasta el mismo Edgar lo dijo bien claro, que es ahí donde se ganan las carreras. Claro. Es ahí donde se ganan tiempos. Es ahí donde la gente marca diferencias. Entonces, también como recomendación, les diría, ¿no?, de que practiquen transiciones. Las transiciones son muy importantes. No te puedes demorar 5 minutos en una transición. No, de uno, de dos, lo que haya, sí. O sea, es muy importante. Es muy importante. Ahora, otra estrategia, bueno, como mencionabas en la carrera siempre he tenido personas que meten arranques. Ajá. Por ejemplo, tú estás, sales a correr y te encuentras con uno o dos personas que están corriendo a tu mismo ritmo. Entonces, siempre es bueno también de que veas, ¿no?, conozcas a las personas que puedan correr a tu ritmo para que puedas llegar con ellos. O bueno, que llevarte la mayor parte, ¿no?, con ellos. Uh-huh. A mí me sucedía siempre de que habían personas que se pegaban o yo me pegaba y comenzaban a hacer arranques, sobre todo al comienzo de las vueltas. En las vueltas metían un arranque como para deshacerse de uno. Uh-huh. Y entonces ahí tú tienes que ¿cómo se llama?, meterle y recordar lo que tú haces en las clases de intervalos, pues. Claro. Porque por algo no practicas ahí arranques, fuerza máxima, ¿no? O sea, tienes que ahí aplicar todo lo que el entrenamiento hace, ¿no? Y una curva usualmente baja en la velocidad un poquito y ahí es cuando te puedes descuidar un poco, ¿no? Claro, o sea, ahí es donde he visto gente de que se deshace mayormente las personas, ¿no? O sea, piensa de que tú estás bajando tu ritmo ahí, pero en realidad estás tomando tu segundo aire para meterle con todo. Aire y y te dejaron atrás, y cuando te das cuenta te llevas 10 metros y recuperar 10 metros en carrera a pie. Muy difícil. Ya está. Ahí se te va el tercer lugar. Y eso pasa también. Le ha pasado a varios en distancias largas y cortas. Ajá, que crees, sí, que, oye, no, pero ya se fue uno. Ese uno puede ser tu clasificación a Canadá, por ejemplo. ¿Quién sabe? Así que siempre chequeé ese tipo. Ese detalle me parece muy interesante porque la gente cree que en carrera a pie es todo de golpe o todo al inicio. Y no puedes arrancar fuerte y terminar matado. Tienes que guardar siempre algo para el remate final. Claro, es importante también recordar de que cuando tú estás en competencias, tú de ahí ya no te vas a acordar ni del reloj, ni de las pulsaciones o eso del sí potenciómetro. No, ahí bueno, tú te vas a dedicar a sentir lo que, o te vas a dedicar a lo que tu cuerpo está pidiendo, ¿no? Ahí es donde viene el trabajo por sensaciones. Entonces es muy importante que conozcas también tu cuerpo para que sepas que estás yendo bien, que estás yendo al ritmo que deberías ir. Y eso, pues, ¿no? O sea, ahí es muy importante esa parte. ¿Y alguna vez se han sorprendido ustedes de su ritmo de carrera? Digamos que siempre corres a 4, pero de repente esa competencia, esa carrera, te salió un 3.50 o un 3.45 que no esperabas. En los 5 kilómetros o 10 kilómetros, ¿les ha pasado que la carrera les ha dado más adrenalina, más, o por seguir a alguien han roto un número que no pensaban romper? En media maratón. ¿En media maratón? Sí, en media maratón, sí. Y ¿en media maratón? Sí. O sea, no en 10 kilómetros, en media maratón, es más bravo todavía. Pero, no sé, lo mantenía 4 más o menos. ¿Tú ibas a 4 en media 4, maratón? 4, sí, pero maratón, media maratón, y como que estaba, wow. Y no, no sabía. O sea, la acabaste en una hora. ¿No era 25? ¿No era 30? A más o menos. Sí. ¡Hala, qué loco! Y, o sea, ¿nunca habías hecho ese tiempo en media maratón? No. ¿Y lo lograste en competencia a toda máquina por seguir a alguien? Sí, más o menos, por sensaciones. Por sensaciones. O sea, te olvidas del reloj y te vas con todo. También puede pasar eso, es válido si es que es tu competencia objetivo. Usualmente a mí me pasa, yo hago animaladas que no hago nunca en entrenamiento, o si no entreno, de repente salgo corriendo a 3.50 y solo porque veo un pata adelante y digo, no, yo lo voy a seguir.
Y eso es lo típico, claro. Es dureza de cabeza, ¿no? Todos lo hemos sentido. Y creo que en algún momento hay que practicar ese tipo de saltos de intensidad. ¿A ti te ha pasado una vez que has roto un número que no tenías en...? Sí, en la cuatlón del año pasado. ¿La cuatlón? Sí. ¿Qué pasó en la cuatlón? Bueno, yo tenía planificado terminar la primera sección de carrera de 2.5 kilómetros, no sé, pues en 9 minutos, porque no venía muy bien corriendo, o sea, solamente estaba nadando. Pero sin embargo, a mí me salió algo de 8 minutos, 8 minutos con 15 segundos. ¿Y los 2.5? Sí, entonces digamos que es algo de 3, o sea, de 3.35 a 3.45, claro, sí, ¿no? Más o menos. Y bueno, yo, o sea... Diablo, jovencito. No sé, salió, ¿no? Yo pensé de que no iba a llegar, ¿no? Pero sí, o sea, se pudo. Sí, se pudo. Después bueno, me lesioné yo una vez. Me pasó eso. Y bueno, vea, en el agua también salí muy bien, porque no venía con un buen ritmo y sin embargo ese... bueno, en ese año fue el campeonato nacional. Creo que eso le dio una motivación más a o sea, que pueda... Estar motivado, exacto, hace ese clic, o sea... Ese cambio de chip. Ese cambio de chip. Que hace que los entrenamientos, ¿cómo se diga?, se traduzca, den el resultado real. Claro, es muy importante la motivación. Porque tú llegas sí, descansado, has practicado cuatro, pero cuando estás motivado, sale algo más en la competencia que te... El turbo, digamos, sale, sí, es, ¿no? Es una acotación sí, adicional a lo que tú estás entrenando. Tú has entrenado del 1 al 10 y ese día sale el 11. Es algo, bueno, algo así. Y es lo extraordinario de las competencias. Por eso te recomiendo que... Sí compitan, pero también respeten el tiempo de recuperación post competencia. No compitas y a la semana siguiente te corres un ultra. No hagas eso porque te vas a chancar. Pero acá hay dos experiencias de personas que han estado practicando triatlón, entrenan a gente y ellos mismos siguen compitiendo todavía. Algún día volveré, señores, algún día volveré. Y ese tipo de plus que tienes en competencia ocurre si es que has practicado bien has entrenado correctamente también. No sale de la nada, no es que mágicamente... No. Claro, ese día viene un trabajo previo, ¿no? Un trabajo de bastante sacrificio, de claro, bastante entrega. O sea, eso es porque hubo un trabajo. Porque hubo un trabajo y un resultado. Claro. Hay algo que quería comentar, que me parece interesante saber su perspectiva. Ha estado circulando un videíto por ahí de Tri sobre esta famosa salida en ola de un grupo de... Ah, sí, sí lo viste. Que surfean la ola y se van a un brazo con la ola, con un brazo adelante, otro acá. Y todo el mundo está queriendo practicar eso ahora. Esa es la moda ahorita del triatlón. ¿Qué opinan al respecto sobre este videíto, sobre esta tendencia de que ahora todo el mundo quiere salir con la ola? ¿Se puede hacer aquí en Agua Dulce o no se puede hacer en Agua Dulce? Una perspectiva así de... A ojo de buen cubero, de ojo de buen cubero, como se dice. Me gustaría verlo en Punta Hermosa, a ver qué se anima. A ver que lo hagan en Punta Hermosa, ¿no? Buena respuesta. Yo creo que sí se puede hacer, pero siempre y cuando teniendo demasiado cuidado, porque si lo hacen en grupo es bastante complicado de que uno se cruce uno sobre otro y como en la competencia del medio Ironman de Lima, creo que se rompieron la cabeza por ahí. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, escuché que sí, se rompieron la cabeza y para evitar eso creo que no es conveniente en grupo. ¿Y es conveniente en playas más suaves? ¿Se puede hacer claro, en Agua Dulce? A sus partidos, que ustedes trabajan mucho en Agua Dulce. En Agua Dulce sí se puede hacer, manteniendo siempre la distancia de uno y otro atleta. ¿Y ustedes consideran de que el oleaje de este video es un oleaje plano? En Agua Dulce tiene un oleaje que revienta. Hay que también saber estudiar eso, creo yo, ¿no? Sí, es bueno también entrenarlo. Sí. Por si acaso... No sale semana, espontáneamente, no sale. No es que, oye, me iluminé ese día y me salió... No. Fácil sí, pero es bastante arriesgado, creo. Y más aún en un sprint olímpico que salen casi todos juntos. Sí, te puede salir bien si no lo entrenas, te puede salir bien de suerte, pero también te puede salir mal. Muy mal. Y quedarte y tragar mucha agua y arena. Estoy tomando en cuenta ese detalle, agua, arena, puedes perder gorro, lentes, y inclusive te puedes quedar ahí desmayado, sí, golpeado y te sacan salvavidas y chao competencia. Entonces sí, esa es la idea. O sea, pruébenlo en Punta Hermosa y después se sacan esas ganas de querer practicarlo. Pero no lo ponen en Punta Hermosa, en verdad es broma. Por si acaso, recalcando lo que dije el programa pasado, si bien hay muchas tendencias de cosas por hacer, como este pata que practica transiciones en el parquecito de su casa, o el pata que se sube en bicicleta a los muros, o el pata que se sube montando bici a la rodilla de un solo salto,
son cosas muy interesantes, pero que requieren práctica. Demasiada práctica. Y hacer las cosas sin práctica, sin habilidades previas, sin una base, creo que puede tener algún tipo de lesión que te deje un mes parado, dos meses parados. ¿Sí o no? Quiero que ustedes me lo confirmen, si no editamos el programa y no lo confirman. Pero cuéntame, ¿qué opinan al respecto de estas tendencias de seguir al profesor YouTube? Yo tengo una anécdota de un atleta que entrena en el grupo Trébol. En la bajada de Chorrillos, por hacer cuestas, intentó hacer el Superman. ¡Ah, caramba! No salió. Y bueno, pues, el de From. Ajá. Eso ya. El Superman terminó a Flash porque terminó en el suelo, pues, corriendo todavía. Pero no se hizo mucho daño. ¿O sí se hizo mucho daño? Bueno, yo creo que tuvo suerte. Habrá dejado de entrenar un mes. Con eso te digo. Ah, ya, bueno. Ya. Sí se hizo daño. Y se perdió dos competencias. Uy, mira. Entonces, tú. Apuntábamos a un tema de selección nacional. Entonces, ya, bueno, pues. A eso, ¿no? O sea, también hay que ser responsable, ¿no? Y sequecitos con el entrenamiento. Hay cosas que. ¿Esos atletas cuánto tiempo llevan haciendo estas cosas medio circenses en la bici? Yo opino que es toda una vida eso. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Es replicable? ¿No es replicable? ¿Vale la pena replicarlo? Yo pienso de que hay que practicarlo, pero hay que buscar el momento. El momento, la seguridad, porque, o sea, veníamos para una prueba, ¿no? Claro. Entonces no puedes echar por una maniobra, ¿no? O sea, todo el traste, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas tú, Albert, sobre esa tendencia de seguir lo que sale en YouTube? Bueno, lo que no acota lo que tú estás haciendo, yo creo que más que todo evitarlas, porque no la vas a hacer en competencia, no vas a hacer un Superman, no vas a hacer un salto de bicicleta al rodillo, no. Ajá. Mejor no hacerlas porque te van a sacar de... Son como que habilidades que no necesitas para competir. Sí, no son beneficiosas. Para conseguir followers nomás, para ser influencer. Claro. Perfecto, miren, bueno, como siempre el programa nos queda bien cortino, bien corto. No quiero dejar de pasar los saludos de Iván Galarza, bueno, el papá de Sergio. Sí, saludos para Iván. Les sí. Manda saludos a los dos, acá Álvaro y a Gustavo. Saludos también Iván, acá, gracias. Bueno, entonces César Castillo, el profe César. Cesarín. Saludos, César. Saludos, profe. Saludos, César, de Triprop Sport. Estamos esperando todavía tu visor de Triprop. Por acá me han preguntado... si esto está en sorteo, no está en sorteo porque me lo han dejado justamente para hacerle la propaganda a un club bien bonito que es el Gran Warriors. Acá está Trifita, que está por acá por Surco, Tomás Valle Runners en Lima Norte, Tomás Valle Trail. Si otros equipos quieren dejar acá su gorrito, un polo, algo que ocupe poco espacio porque la mesa es chica, bienvenido sea y yo les hago el share, la publicidad, el anuncio para que la gente tenga opciones. Y bueno, acá también Iván pregunta quién fue el que cayó. No lo vamos a decir, creo que vamos a tener reserva quién fue el que quiso hacerse la de Superman y terminó como Flash y después terminó como Mr. Glass en cama. Pero valga la acotación, no hagan cosas que no necesitan. Que no acota la salud. Con prudencia, sí, claro, con prudencia. Hay que buscar el momento, en realidad. Hay momento para jugar y hay momento para entrenar, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Pregunta final. ¿Cómo los ubican? ¿Cómo los encuentran? Si alguien quiere contar con su servicio de entrenamiento, a Álvaro, a Gustavo, ¿cómo lo buscan? ¿Como Gustavo Inostroza? ¿En qué redes están? Cuéntanos un poquito de eso para ya dejar el contacto a la gente que está conectada. ¿Usted? Bueno, por mi parte, el tema de experiencia de triatlón ha sido muy buena y en el tema de entrenamientos ahorita no estoy viendo entrenamiento con personas. Uh-huh. Más que todo como apoyo para Carlos en el club de Trébol y que ahora es Aquextreme. Pero si ahí pueden buscar a Aquestrin como una buena opción para aprender. Excelente. Triatlón, que está en el Colegio Alfonso Ugarte y el Bartolomé Herrera. Por cierto, también aprovecho acá para darle un saludo y un agradecimiento a Rodrigo León Prado, Prezi. El Prezi, que nos ha apoyado bastante con el tema logístico de las piscinas.
Y bueno, pues eso más que todo, ¿no? El entrenador principal de Aquastrin en el Bartolomé es Carlos Landaeta. Uh-huh. Está en el colegio Bartolomé Herrera, en la cuadra 13 de la Avenida La Marina. ¿En qué horario los encuentran? A partir de las 4 o 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. 4 o 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sí. Vale. Bacán. ¿Y Albert? Al igual que mi compañero Gustavo, no me encuentro ahorita ejerciendo el... No disponible, sale acá, no disponible. No contratos, no. No digo que no, todavía no, pero no sé, próximamente, ¿no? Si con fe se puede, se hará, ¿no? Pero no me escapo de la idea de no ejercer. Muy pronto no ejercer, vas a tener Albert Coach claro. Facebook, así que... Se avecina, yo diría que se avecina. Y si la gente tiene preguntas, te quiero consultar algo, bienvenidas a las preguntas. Claro. Te pueden encontrar en Facebook. Sí, ahora me encuentro haciendo más que todo mis entrenamientos para más que todo bajar mis tiempos en medio Ironman. Quisiera agarrar una clasificación. Ah, caramba. Y próximamente hacer un Ironman completo. ¿Un Ironman full? Sí. Mi respeto, señor, mis respetos. Siempre y cuando llegue a la clasificación. Entonces siempre los podemos encontrar con Aquaextreme o Treble Club. Claro. En las diferentes sedes, ya saben, busquen Aquaextreme, se escribe como Aquaextreme. X, no, la E no sale, Aqua, Xtreme, ahí lo vamos a escribir en los comentarios. Y como Treble Club, en la Bartolomé Herrera. Sí. Y y bueno, acá tenemos entrenadores disponibles para que los puedan apoyar, para que resuelvan consultas. Ya saben que estamos siempre prestos a poder apoyar el deporte y difundirlo. Y qué bueno que hayan terminado el nivel 1. Ahora viene, como dijimos, el nivel 2. Es una experiencia bastante interesante y estresante. Desde ahí. Provecho con eso, provecho. Así que bueno, por hoy día estamos en el programa. Vamos a hablar ahorita de los ganadores del sorteo. Tenemos a los ganadores ya. Bueno, el ganador del sorteo. En un segundo lo publicamos, le queremos anunciar desde que la próxima semana tenemos la Copa Mundo. No se olviden, ya hablamos bastante de qué detalles podemos aprender, qué podemos ver en un evento de tal magnitud, sobre todo con atletas de tan alto nivel. 12 y 13 de noviembre en Chorrillos, vayan a pie de preferencia, vayan en micro, no lleven auto, no va a haber parqueo, pueden llevar comida, pueden llevar agua, no pueden apoyar atletas. Vamos a hablar un poquito más de detalle de esto el próximo programa. Copa Mundo 12 y 13 de noviembre, este fin de semana se lanza Iron Warrior Runners. Para los que estén interesados en empezar en el mundo de running o probar el entrenamiento, digamos diferente, cada profe tiene su estilo, así que todo entrenamiento es diferente. Aprovechen este fin de semana en el Faro de Miraflores. El resultado del sorteo ahorita sale, ya va a salir. Saludos para David Carrasco, que se ha conectado. Ahorita me van a pasar la lista de participantes. Acá en el teleprompter va a salir la lista de participantes y el ganador. No se olviden de que el sorteo va a ser de los energizantes de UN Nutrition. Hay tres personas que ya ganó. Ajá. Que cojamos un número entre el 8 y el 11. Perfecto. Entonces tenemos a los participantes, tenemos una lista de 11 personas que han validado su participación. Y tenemos que escoger. Acá tenemos los requisitos, recuerden que era compartir y etiquetar dos personas. Si ha pasado eso, pues has accedido al sorteo. Les vamos a dar la lista de los que han accedido al sorteo y yo voy a anunciar al ganador, que también está puesto aquí. Es Carmen María Melgar accedió, Rafa Ramos, Evelyn Fabiola, Afu, Nilo Molero, Andrés Silva, Ana Paula Olartegui, Mirna Guardia, Guillermo Secaña, Claudia Romero, Nino Moreno, ¿no? Molero, sí. Molero también. Y la ganadora es Mirna Guardia, que ha ganado el su pack. ¿Cómo hacemos para recogerlo? Tiene que venir acá a la radio. Tiene que venir acá a Radio Running. La dirección es Tulipanes 150. De lunes a viernes, ¿en qué horario? De 2 a 7. De 2 a 7 de la tarde. Vienes a recoger tu pack, vas a tomar tu foto acá con Zabalita. Felicitaciones por ganarte el pack de energizantes. Mirna, escribe también por interno a Radio Running para que te puedan dar los detalles y puedas contactarte la dirección, la coordinación, un teléfono de contacto. Te van a dar toda esa información. Felicitaciones, Mirna. Nos estamos viendo el siguiente programa. Esperemos con mayores novedades. Gracias a ustedes por habernos aportado su experiencia, señores. Gracias a ti, Jorge. Jorge.
Así que nos vamos a ir a comer un chaufito ahorita, vegetariano, para poder conversar de la vida. Vegano, por si acaso. Con ustedes será hasta la siguiente edición, este siguiente programa. Nos estamos viendo. Buenas noches a todos. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo. Chao. Chao.